Hola, pues aquí estoy de nuevo y ahora iniciando con un nuevo proyecto. Voy a hacer una blusa y bueno, aquí voy a hacer un nudito a mi cadena y voy a hacer 8, un anillo de 8 cadenitas, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar y ahora voy a hacer 8 piñitas de 3 macizos sin terminar, y así es como tengo mi primera piñita. Voy a hacer 4 cadenas. Y voy a hacer la siguiente sin terminar, cierro. Y bueno, voy a hacer 8 en total. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. 2, 4, 6, 7. Y 8. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a cerrar con punto deslizado. Voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer en cada espacio, voy a hacer 5 puntos altos, perdón. Ya hice uno, pero este es un pilarcito que va a ir en cada piñita, y en cada espacio voy a hacer 5. Ahí tengo 2, 3, 4 y 5, y hago mi pilar que es en la piñita. Voy a hacer 1, sigo con 5, 2, 3, 3, 4 y 5, y hago mi pilar. Y bueno, y así voy a ir toda la vuelta. Aquí ya estoy por terminar los últimos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo voy a pegar en el punto alto de inicio, un punto deslizado, y aquí mismo voy a hacer 3 cadenas y ahí voy a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Y ahora voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a contar 1, 2 y al tercer punto alto voy a pegar mi cadena, punto bajo. Vuelvo a hacer 5, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a contar 1 y 2 cadenas y a la tercera cadena del punto alto vuelvo a pegar mi cadena, y así voy a tejer 3, 4 y 5. Cuento 1, 2 y al tercero, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 1, 2 y al tercero, y aquí voy a hacer otra otro abanico, perdón, 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos. Vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2 y al tercero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y es repetitivo. Termino la vuelta y
regreso, 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez abanico, dos cadenas. Le termino la vuelta y regreso. Aquí estoy por cerrar la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 3, 1, 2 y 3. Punto deslizado. Hago otro punto deslizado hasta llegar al centro del abanico y vuelvo a hacer otro. Tres cadenas. Vuelvo a repetir lo mismo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y así me voy toda la vuelta tejiendo. Aquí ya tengo terminada mi vuelta, voy a seguir con la última vuelta y voy a hacer de nuevo un abanico, pero ahora la cadena va a ser de 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahí tengo mi abanico. Y ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. 2, 3. Y aquí voy a hacer un abanico. 3 cadenas. Vuelvo a repetir 3 cadenas en el centro. Tres cadenas, repito lo mismo, abanico, y así me voy toda la vuelta. Y bueno, aquí ya tengo terminada el cuadrito de la blusa, así que nos quedó, o que me quedó, y así es como nos va a quedar. Vean. Y ahora voy a hacer otra. Aquí ya tengo casi terminado mi cuadrito. Tejí estas dos partes ya terminadas y dejé estas dos que son las que voy a utilizar para pegar, pero en este caso voy a pegar en esta parte. Ahora voy a subir con 3 cadenas. Voy a hacer de nuevo un abanico, pero para pegar voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y voy a tomar mi cuadrito. Vean, ahí está derecho, lo voy a tomar al revés y voy a contar cadenas, voy a contar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y a la sexta cadena voy a meter mi gancho. Voy a jalar y voy a repetir 5 cadenas, 3, 4 y 5 cadenas, y continúo haciendo el abanico. Otra vez 3 cadenas, pego en la cadena, 3 cadenas para subir, y aquí otra vez abanico. Y aquí voy a hacer una cadena. Voy a checar que esté bien mi tejido, que no lo agarre chueco. Y aquí en el siguiente abanico del otro cuadrito es donde voy a pegar con un punto bajo. Otra cadena, regreso a seguir tejiendo mi abanico.
repito tres cadenas, otra vez tres cadenas para subir, de nuevo un abanico que es el que voy a pegar, cadena, busco el abanico del otro cuadrito, lo pego un punto abajo, cadena, tres cadenas, subo con tres cadenas, de nuevo vuelvo a hacer el abanico, ay, ahí se me atoró, uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco y a la sexta cadena, 4 y 5, sigo con la con el abanico, así queda, tres cadenas, así continúo cerrando mi cuadrito, haciendo lo mismo que ya hice en el tejido anterior, abanico, tres cadenas, así fue como ya pegué los dos cuadritos. Voy a continuar tejiendo los cuadritos y los voy pegando conforme los voy haciendo. Este cuadrito casi lo termino, hice las tres partes, las tres puntitas, dejé una porque con esta voy a pegar. Voy a hacer 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas y voy a tomar aquí de este lado mi cadena para pegar. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya pegué el cuadrito, así quedó. Aquí ya tengo terminado, casi terminado mi cuadrito. Y ahora lo voy a pegar acá, de este lado. Así. Lo pego y regreso. Ya quedó pegado el cuadrito.